origen del nombre de la ciudad de Alicante es una historia de leyenda. Una trágica historia de amor en medio de las cruentas guerras medievales que azotaban la península ibérica entre los años 711 y 1492. Estas guerras se ocasionaron por la ocupación árabe que llamó a la península Al-Ándalus y la resistencia de los reinos previamente existentes en esta zona, venidos del norte, llamados visigodos. Los herederos de estos últimos serían los que finalmente derrotaron por completo a los pueblos árabes. En honor a estas batallas, se realizan por los pueblos del sur las fiestas de moros y cristianos. Este choque de culturas causó mucho dolor en ambos bandos, pero el legado de las dos culturas sigue vigente hoy en día con su arquitectura y los avances tecnológicos que enriquecieron la cultura de esta zona del Mediterráneo. Hoy os traemos una leyenda poco conocida, en la que dos jóvenes compiten por conquistar el corazón de una princesa y cuyo final termina con el renombramiento de la ciudad donde se desarrolla la trama, que pasó a llamarse Alicante. ¿Quieres conocer la leyenda de Alí y Cántara? Acompáñanos en esta apasionante historia donde el amor es protagonista. Hace siglos, en la ciudad donde hoy se levanta Alicante, habitaba un califa junto a su familia. De todos sus hijos, era famosa por su belleza la princesa Cántara. Era la joven más hermosa de toda la zona y por supuesto no le faltaban pretendientes. En concreto fueron dos muchachos los que se disputaron su amor, Almanzor y Alí. Los dos eran muy amables y apuestos, y Cántara no sabía a cuál de los dos escoger como esposo. Pero el califa, su padre, tuvo una idea, y evocando a las 12 pruebas de Hércules, le pidió a los pretendientes que realizasen cada uno una ardua tarea. El trato consistía en que el primero que pudiera terminarla sería elegido como el pretendiente de la princesa musulmana. Almanzor era un general que había llegado desde Córdoba y había ganado fama en toda la península debido a sus gestas militares. Aunque Alí no era tan famoso, era apuesto y venía de una familia noble, por lo que también estaba a la altura de cortejar a la princesa. La tarea que tuvo que realizar Almanzor fue la de marchar hasta la India para buscar sedas y especias para ofrecer a la princesa. Por su parte, el joven Alí se comprometió a realizar una acequia desde la zona donde ahora se encuentra la localidad de Tibi, en la provincia de Alicante, de la cual se obtendría el agua que habría de llegar hasta la ciudad. Y es que, sin duda, Alí lo que buscaba era permanecer cerca de Cántara para poder conquistarla. Y fue eso exactamente lo que ocurrió. Alí empezó con entusiasmo su propósito y empezaron las tareas de realización de la acequia, pero el estar cerca de la princesa hizo que fuese imposible no cortejarla. Le cantaba a todas horas, le escribía y recitaba poemas, a todos les hablaba de sus lindezas. Como no podía ser de otra manera, Cántara quedó perdidamente enamorada de él. Y sin que las tareas de los jóvenes pretendientes quedaran terminadas, el corazón de la princesa tenía claro que quería casarse con Alí.
Pero el tiempo fue transcurriendo y Almanzor, ajeno al amor que había surgido entre Alí y Cántara durante su viaje a la India, regresó a la ciudad y con él su propósito terminado. Como el califa era un hombre justo, al entender que la gesta de Almanzor había concluido con éxito y antes de que lo hiciera Alí, le entregó la mano de su hija Cántara tal y como le había prometido, sin saber que la princesa ya había elegido pretendiente. Cuando Alí se enteró, no pudo soportar el dolor y acabó lanzándose por un barranco. Cuando Cántara se enteró de esta desdicha, también decidió saltar al vacío como su amado para terminar con su sufrimiento. Pero la tragedia no termina con la muerte de los dos amantes, sino que el califa cayó en una terrible depresión por haber perdido a su hija predilecta. Dejó de comer, no dormía y finalmente decidió lanzarse desde lo alto de su castillo, mismo destino para los tres. Los habitantes quedaron consternados por lo ocurrido y decidieron cambiar el nombre de la ciudad por el de Alcántara, para que el nombre de los amantes Alí y Cántara quedara unido eternamente. Con el paso de los años, ese nombre pasó a ser Alicante, nombre con el que conocemos hoy en día a la ciudad. No sabemos hasta qué punto esta historia es leyenda o tiene partes que fueron realmente ciertas. El caso es que muchos de los lugares que hoy en día podemos visitar en Alicante deben su nombre a los protagonistas de esta trágica historia. Por ejemplo, se dice que Alí se lanzó en lo que hoy conocemos como la presa de Tibi y que cuando su cuerpo cayó, la tierra se abrió haciendo que surgiera agua de las montañas. Por otra parte, el lugar donde Cántara perdió su vida, en la Sierra de San Julián, se le llama el precipicio del Salto de la Mora. Pero lo que es más curioso de esta leyenda es el monte Benacantil y la cara del moro. Bajo el castillo de Santa Bárbara, en la fachada que da al mar frente a la playa del Postiguet, se ve desde un punto concreto la cara de un hombre, conocido como la cara del moro, y haciendo referencia al califa de la leyenda. Es más, esta cuenta que especialmente el hecho de que la cara del califa quedara tallada en la piedra fue lo que más sobrecogió a la corte, que impresionados por los trágicos acontecimientos, decidieron hacer que los amantes estuvieran por siempre juntos en un mismo nombre. Esta bonita pero trágica historia de amor quedaría plasmada también en el escudo de la ciudad, que refleja la cara del califa en la ladera de piedra del castillo. Podemos ver cómo el amor puede nublarnos el juicio hasta extremos complicados, por lo que esta historia nos enseña lo peligroso que puede ser cegarnos con el ser querido. También nos enseña que debemos dejar que el amor fluya entre las personas y que cada uno siga el camino que desee, siempre que sea un amor mutuo y positivo para los dos. Pues el califa lamentó profundamente su decisión, hasta que acabó con su vida el sentimiento de haber truncado un amor tan poderoso entre dos jóvenes, simplemente por salvaguardar su honor como califa. Espero que mi contribución en este vídeo ayude a preservar esta historia y que pueda conservarse para siempre en nuestra memoria. Sin nada más, amigos, espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo. Gracias.